Que hizo con James Dean, al este del Edén, que es mi favorita.
de su muerte porque no están nada claras y pudo ser en circunstancias violentas, no sé. No es de mis actrices favoritas, pero bueno, en esta y en Esplendor en la hierba. Ah, Esplendor en la hierba, que creo que es de Elia Kazan. Está muy bien. Además, tampoco me parece una actriz especialmente atractiva. Y bueno, este DVD, como trae todas las páginas y tal, para la ASMR viene muy bien. Bueno, a mí por lo menos me produce mucha sensación ASMR cuando veo a la gente pasar las páginas. Nicolás Rey es el director de esto. Y bueno, James Dean, que Sofía Loren decía que estaba cegato perdido, porque lo conoció. No, Sofía Loren no, es Sara Montiel. Sara Montiel conoció en persona a James Dean. Aunque Sara Montiel llegó a hacer películas en Hollywood. Con Gregory Peck hizo una acción americana. No recuerdo cómo se llamaba la película. Cuando hacía James Dean. Y decía, estaba ese gato perdido. Y era un enano. Porque James Dean medía como mucho 1,68 o así. Y decía Sara Montiel que era un enano. Bueno. Yo mido 1,69, así que seré otro enano. Salmineo, que no sé si también murió en circunstancias extrañas o me lo estoy inventando ahora. Y que murió joven, pero no sé, lo mismo me lo estoy inventando. Salmineo, que con los años se convirtió en un icono gay. Y ahora que veo esta foto, casi puedo entender por qué. Yo no soy gay, pero en fin. Y bueno, y la película. Al final el vídeo me va a salir larguito, porque sí, soy tan minucioso. No, he sido minucioso con esta, porque, bueno, porque tenía el libreto. Y como tenía las páginas, pues me daba mucho juego para la ASMR. Pero acabamos ya con Rebelde sin Causa. Esta sí es de todas, todas. No sé si mi película favorita de la historia del cine, pero si no es la segunda, entre las tres primeras, seguro que está. Centauros del Desierto, de John Ford, con John Wayne, por supuesto. Esto no hay palabras para describirlo. Aunque sea del género western, que en principio a mí, como género, no es que me interese demasiado, pero da igual, es que esta película es perfecta. El guión, la realización, el montaje, los actores, es que es de lo mejor que se ha grabado nunca, si no lo mejor. Curioso, porque este DVD no consigo sacarlo. Bueno, este DVD, que lo veis, que no tiene nada por encima. No es que esté al revés, es que tiene dos caras. La cara A y la cara B, como los vinilos. Y es porque en un lado está la película en 4:3, en formato de televisión de caja. Y en el otro está en 16:9, en panorámico. O sea, viene la película dos veces en este DVD. Es muy curioso, ¿eh? La primera y la última vez que lo he visto así, en persona. O sea, que no tengo ningún otro así, ni lo he visto. Pero bueno, no lo saco porque tampoco hay nada que ver, porque por el otro lado es exactamente igual. Tiene su libreto también.
la que se la llevan los indios. A lo mejor lo paso mejor con los indios que con los tejanos. Y de los buscadores aquí en España, lo tradujeron como centauros del desierto. Tócate, tócate. En esta también sale Natalie Wood, ¿no? Claro. A la niña que se lleva, que luego se hace mayor y tal, es también Natalie Wood. La de Rebelde sin Causa también. Casualmente. Pues fijaros, sin ser de mis actrices favoritas, ya en este vídeo ha salido dos veces seguidas. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí está John Wayne. O John Wayne, como decían. Aquí en España. La última escena de la película, que son fotógrafas de la última escena, que es apoteósica. Si no la habéis visto y vosotros pensáis que una película de John Wayne de los 50, de vaqueros, no os va a entrar, yo de todas maneras os animo a que os deshagáis de los prejuicios y veáis Centauros del Desierto, porque... Y os olvidéis también de las connotaciones políticas, raciales y tal. Disfrutad de la película porque es una maravilla. Los hermanos Karamazov de Richard Brooks. Sobre la, bueno, basada en la inmortal novela de Dostoyevsky. Yo es que soy muy fan de Dostoyevsky, me he leído prácticamente sus obras completas desde que era adolescente. Y Richard Brooks hizo esta adaptación, que no es una maravilla, pero bueno, se deja ver. Lo curioso de este DVD es que nunca tenía que haber salido, porque este DVD está defectuoso, y no me refiero a esta copia. A mí me regalaron este DVD. Y el DVD, aunque lo reconoce, aunque los aparatos de DVD lo reconocen, no la reproducen entera. Y lo probé en varios reproductores, pero es que la descambié por otra. Y es igual. Es decir, han editado un DVD defectuoso. O sea, que yo esta no la he podido ver. La he podido ver porque me la he descargado de otras copias, de otras ediciones, pero esta edición no funciona así como suena. Bueno, esto sale Jupliner, Claire Bloom, María Schell, que está maravillosa. Esta sí es una de mis favoritas de los 50, aunque no sea de las actrices más famosas, pero María Schell me encanta y en esta película está sensacional. Y bueno, en fin. Y no sé qué es lo que hay. Un poema dedicado de la persona que me lo regaló. Era una exnovia. Y este es el DVD, pero no funciona. No se puede ver en ningún DVD. Siguiente. Atrapados. De Max Ophuls. Max Ophuls. Es uno de mis directores favoritos. Esto no es de lo mejor que ha hecho. Esto es de su etapa norteamericana. Porque Max Ophuls es alemán. Pero la mayor parte de su carrera rodó películas de nacionalidades muy diversas. Porque rodó películas en Italia, en Francia. Las mejores son las de Francia. La Ronda, El Placer. Yo creo que son sus mejores películas y las hizo en Francia. Y luego tuvo una etapa norteamericana en la que hizo tres o cuatro películas. Una es esta, Atrapados. Aunque la más famosa que hizo allí es Carta de una desconocida, que también os la recomiendo, con Joan Fontaine en un papel memorable. Bueno, en su mejor papel en realidad. Y esta no está mal. Con James Mason, bueno, que este no es James Mason, es que en la portada
pone aquí. Y Bárbara Belguere, que es esta de aquí. Pero este no es James Mason. Este es otro de los protagonistas, pero es más secundario que James Mason. Pero la edición es así de cutre. Y han puesto esta foto con el secundario. Y es un error, porque aquí pone James Mason y Bárbara Belguere y debería. Y claro, lo que hace pensar es que este es James Mason y esta es ella. Esta sí es ella, pero esta no es James Mason. Total, que James Mason sí está muy bien en esta película. Es una película que se deja ver. Muy bien. En fin. Es una gran película también. Y es de Max Ophuls. Se puede decir, bueno, aquí pues lo mismo. Y por último, sí, Amelie. Bueno, esta la tengo porque cuando me compré mi primer aparato reproductor de DVD, que eso sería en el 2003, creo, por ahí, para comprar una película que pudiera ver pues toda la familia y tal, pues me compré esta, porque la había visto en el cine, digo, bueno, pues para que la vea la familia y tal, aunque al final no la vio nadie, la vi yo solo, así que me la compré para tontería. No es que no me guste Amelie, es una buena película, ¿eh? No, en fin, lo que pasa es que se ha montado una bola y ahora es un icono tan manido, que uno le acaba cogiendo un poco de manía. El director, que es Jean-Pierre Genet, que en fin, ha hecho varias cosas más interesantes que estas. Pero el gran bombazo lo dio con esto, aunque ya era conocido por La ciudad de los niños perdidos, Delicatessen y tal. Pero el estrellato se la llevó Amelie. Edición de dos discos también, con la película y con extras. Y bueno, aquí se acaba mi primer vídeo ASMR. No sé cómo habrá salido, creo que he estado hablando demasiado rápido y que a lo mejor no, en fin, no me he jugado demasiado con las manos y tal. No he hecho mucho tapping, pero bueno, yo creo que para ser el primero. Espero que os haya gustado. Y bueno, en fin, me podéis hacer sugerencias, aunque en fin, tampoco es que yo tenga una logística en mi casa como para hacer grandes cosas. A lo mejor para el próximo lo que hago es enseñaros mis libros de Dostoyevsky. Aunque eso va a tener que ser en dos o tres partes, porque en fin, me voy a poner a hablar de cada uno y eso puede ser interminable. Bueno, espero que os haya gustado. Si os gusta, por favor, darle a like. Si os queréis suscribir, pues os suscribís.